Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy no vamos a cocinar. Y a los amigos de Querétaro o cuando vengas de visita a Querétaro, te quiero recomendar un lugar. Resulta que yo andaba haciendo un trámite sobre Avenida de la Cuesta, muy cerca de la Universidad Pedagógica. Yo ya tenía hambre y empecé a pedir algunas referencias para saber qué podía comer. Y llegué a un lugar de comida italiana llamada Il Patio. Y me llevé una agradable sorpresa, con un gran sabor, con una gran calidez de sus dueños. Ya lo verán, vamos a conocer este lugar, el cual me atrevo a recomendar ampliamente. Y sin dudarlo más, ¡vamos! A los ingredientes. Tengo parientes italianos, familia política italiana, y pues emigramos a Italia. Okay. Unas, dos, tres, como seis veces Italia, pero nos quedamos un ratito. Entonces, pues cocinaba yo allá con los amigos, con la familia, y me gustó el sabor italiano. Adriana, pues coméntame, ¿cuál es aquí tu función? Aquí nuestras funciones son múltiples, ¿sí? Cocinamos. Es un negocio totalmente familiar. Ajá. Lavamos trastes, bueno, distintas cosas. Nosotros nos encargamos de la elaboración de los alimentos, totalmente fresco todo, totalmente hecho al día. Toda nuestra verdura pasa por ozono. Para que tengamos la seguridad de que lo que estamos comiendo. Exacto. Está totalmente desinfectado. Así es. Pues amigos, ahora estoy con Estefano. Estefano, coméntame, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo ahorita las bolitas para pizza. Fiorella, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Coméntame. Voy a hacer un pan. Ajá. Este pan estará en 5 minutos y va a tener un sabor muy rico. Pues aquí lo tenemos, amigos, va inflando presos. Aquí tenemos el pan. Aquí nuestro querido amigo Guillermo, junto con su esposa, nos va a deleitar como entrada con una ensalada primavera que es creación de ellos. De sabor agridulce, lleva manzana, fresa, pera, arándanos, jamón de pavo, aceitunas verdes, aderezo de mostaza miel, sí. Y una mezcla de lechugas, sí. Italianas con sangría. Decía uno y yo, así que tengo. Bueno, aquí ya está realizada la ensalada primavera. Está riquísima, se las recomiendo. Vamos a preparar ahora una pizza, se llama O Sole Mio. Es única, es mediterránea, en Querétaro no la encuentras. Salsa de tomate, la salsa de tomate también. Vamos, compramos los jitomates por caja, los cocemos y la elaboramos. Buen queso. Y vámonos al horno. Nuestro primer ingrediente: arúgula, berenjenas curtidas. Las elaboramos aquí nosotros. Hierbas finas. Tomatitos cherries con aceite de olivo y salicita. Y esta es nuestra pizza O Sole Mio. Vamos a preparar un espagueti gamberi zucchini, calabacitas y camarones. Y vamos a cocinar nuestros camarones. Aceite de olivo, ajo picado, nuestra calabacita,
salteamos, un poco de sal, nuestros camarones. Hierbas de olor, que es romero y laurel. Anexamos un poco de pimienta. Vino blanco. Esto. Integramos el espagueti. Que es muy recomendable el espagueti cuando es marisco. Cuando son camarones es muy recomendable. Mucha gente pide el fettuccine, pero es muy recomendable. También elaboramos nuestras propias pastas frescas, hechas con a mano. Pasemos a la mesa. Amigos, vamos a disfrutar esta maravilla de lo que hemos hecho en este momento. A la familia les agradecemos muchísimo. Vengan aquí, El Patio. Créanme que no se van a arrepentir y vamos a ir probando todo esto. ¿Con qué arrancamos, Guillermo? Con ensalada. Vámonos con ensalada. Agridulce. Con muchos pedacitos de fruta, las lechugas y el queso de cabra. Un jamón combinado hace un sabor excelente. Ahora vamos a la pasta, amigos. Tomo mi camarón. Un poco de pasta. Sensacional. Amigos, pues vamos a rematar ahora con esta gran pizza o sole mio. Realmente, vean, si no se dieron cuenta cuando estábamos preparando, cuando Guillermo estaba preparando, donde tenemos berenjenas deshidratadas, jitomatito, lechuga y arúgula, aceite de olivo, fenomenal, fenomenal. Buenísimo, sin palabras. Aquí los esperamos para que degusten de nuestra comida casera italiana. Los esperamos, elaboramos de lunes a domingo, de la 1 hasta las 9:30 de la noche. Los esperamos pronto. Que les gusten esos platillos. Aquí los esperamos y pueden venir todos los días.